Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Valentina. ¿Cómo va? Pues aquí con unas ganas locas de arrancar con una nueva mateada en el aire. Bueno, yo también, la verdad que también estaba esperando ya que sea miércoles de una vez, eh, un poco más contenta esta semana porque. Tengo el presentimiento que se están acercando otra vez los paseos a nosotros. Uy, ojalá que sí, porque la verdad es que la gente los tiene como. Nos vienen persiguiendo por todas partes. Que hagamos paseos, que sí. hagamos charlas, que hagamos conversaciones hacia el abierto, que hagamos, que hagamos, que hagamos. Tan y cual. la verdad es que, bueno, estamos haciendo todo lo que es posible para arrimarnos cuanto antes a ese reencuentro con la gente. Tan ojalá, esperado. ojalá, ojalá que sea pronto. Bueno con una nueva edición de nuestras mateadas en el aire, con una nueva pregunta, que te la voy a tirar así y te cuento más o menos por qué se me ocurrió esta pregunta. ¿Ah? Mande, 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 mande. Bien, la pregunta de hoy es, ¿qué tiene que ver la Edad Media con nosotros? <laughs> está buenísimo, ¿Ah? <laughs> está buenísimo. Y me pregunto esto porque nunca le encontré mucha, no me gusta mucho la, la, la historia en sí, bueno, yo tuve historia del arte. ¿no? Ah, me bien. gusta más como para ese lado oh, y claro. Claro, claro. Este, entonces como que nunca le logré encontrar una relación directa ¿por qué estudiamos toda la Edad Media? o parte de la Edad Media <laughs> es buenísima, es buenísima la pregunta, me encanta, me encanta Valentina, tenemos para no sé, para las próximas cuatro horas, si no nos cortan antes para arrancar yo creo que tendríamos que definir un poco qué es esto de la Edad Media. Y sí. para eso, como estaba seguro de que iba a necesitar un mapa, entonces me agencié este. Es medio chiquito, pero se lo voy a mostrar a la gente desde allá. Vos lo tenés ahí, ahí va, bárbaro. Sí. ¿Y cómo hacemos con el micrófono? ¿Acá estamos mejor? Ahí va el micrófono, ahí sí. va el micrófono. Uy. Ah, <laughs> Bien, ¿así estamos bien? Más abajo. Más, abajo. Más para allá. Más para allá. Acá. acá. Más abajo. Más abajo. Eso. Bien. Muy bien. Bueno, esto es un mapa del mundo. ¿Sí? La Edad Media es el periodo que va desde uh, la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla. Vamos a hablar de esas cosas, digamos. Pero es un periodo como de mil años que sucedió nada más que en este pedacito del mundo que tenemos acá arriba. Por eso es tan absolutamente increíble que lo estudiemos en, eh, en una materia que se llama Historia Universal. ¿Solo eso? Exacto. <laughs> eso solo tiene que ver con que fueron justamente estos países chiquitos de acá los que después aplastaron al mundo entero a Balas limpio e impusieron a la fuerza su propia historia como la historia del universo. Wow. Digamos, ¿sí? Pero en realidad el mundo entero durante esos mil años estaba en otra cosa. Yo? Por acá en Japón, eh, Japón vivía la, eh, la era de los grandes reyes, Ajá. China florecía por todos lados, tenía, habían inventado la pólvora, literalmente, ¿eh? habían Opa. inventado la imprenta, habían inventado los tallarines, la brújula, yo qué sé todo. Los tallarines. Los tallarines se inventaron en China. ¿Mira? Sí, sí, sí. Se los llevó Marco Polo para Italia. Entonces ahora pensamos pasta. en la pasta. Pero eso es lo mismo que decir que el medioevo es historia universal. La aquí en la India. Pasaban el periodo Gupta, una, una explosión cultural de la India alucinante, con una arquitectura que asombra hasta el día de hoy. Eh, por acá eh, estaba a punto de estallar la, este, las civilizaciones musulmanas, pero este, imagínate que en Persia, de las primeras civilizaciones del mundo, eso era una este, maravilla de conocimiento. En África, que jamás miramos, ¿ya? Eran, había unas civilizaciones descomunales de las que algún día vamos a tener que conversar dedicando una charla completa. Bueno. Estaba la, el reino de Mali, Carmel, Borno, eh, Nubia, no, este, no civilizaciones increíbles, mil, muchas veces milenarias, de las que no sabemos nada porque eran negros. Básicamente, es por eso que no sabemos nada. Por máximo esplendor en esa época, ya a punto de iniciar su decadencia, pero un, este, un conjunto de pequeños pueblos muy grandes formaban una federación que muchos años después conoceríamos como la Federación Azteca. Uh -huh. Y más aquí al sur, la, el imperio Inca se expandía por todo un territorio inmenso al que llamaron Tahuantinsuyo. suyo. En realidad. Nada en el mundo tuvo una edad media, excepto este pedacito de acá. Por eso lo tuvimos que ampliar y si vos me permitís, Andrés, en entonces mostramos el territorio del que vamos a estar hablando a partir de ahora. Es esto. Acá, ¿lo tenés por ahí, este Valentina? Sí. Bien. Eh, vamos a ver cómo era la situación en ese tiempo. Todo este territorio, la mayor parte de todo este territorio, al que ahora llamamos Europa, sí. había sido colonizada milenios atrás, como 3.500 años atrás, por un pueblo eh, que se volvió inmenso, que tiene muchos nombres, pero la gente los conoce bajo la denominación común de los celtas. Ajá. ¿Ya? Los celtas eh, o... Eh, Gaels, también se les llamaba uh -huh. porque gaélico era el, 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 el idioma que hablaban. Bien. Y entonces, por ejemplo, por aquí, donde ahora es Francia, estaban los galos, que eran celtas. Eh, por aquí está Gales. ¿sabes? Por aquí está Gal Galedonia o Caledonia, digamos, que es la actual Escocia. Uh -huh. Por aquí está Galicia, que también eran galos, eran celtas. Es decir... Todo este territorio hasta que llegó el Imperio Romano. El Imperio Romano expandió su territorio hasta que prácticamente expulsó a los celtas a el norte de la Península Ibérica, una parte, digamos, del, este, de lo que ahora es Francia y muy especialmente las islas británicas. ¿Ya? Eh, por esa misma época, cuando el Imperio Romano cayó pasaron cosas alucinantes. Primero que nada, todo esto cayó en un caos porque, quieras que no, el Imperio Romano, bueno, era un este, era un orden institucional, claro. político, económico, etc. Cuando cayó, digamos, todo esto se volvió un caos espantoso. Para empezar Todas las legiones, todos los ejércitos que peleaban en ese momento para sostener las fronteras del Imperio Romano quedaron al pedo, totalmente claro. al santo botón. Con lo cual se, se dedicaron a pelear contra sí mismos. Digamos. No. Toda la historia de Europa es la historia de sus guerras. ¿ya? Sí. Europa se volvió, digamos, una gran cultura, todo Occidente se volvió una gran cultura de la guerra, del aplastamiento de unos pueblos sobre otros. La idea que todavía tenemos, lamentablemente, de que una civilización es superior cuando es capaz de aplastar militarmente a otra, nació de ahí, digamos, de toda esta este, larga historia de luchas y de crímenes horribles entre sí. Eh, los celtas quedaron un poco relegados a, a esta región y también al norte de España. Y por aquí pasó una cosa alucinante. Eh, nació un tal Mahoma, Mahoma, que fundó toda una religión que tuvo una, una expansión prácticamente explosiva entre todos los pueblos del Medio Oriente. Y eso hizo que eh, cuando Mahoma murió hubiese muchos interesados en heredar su poder. Mahoma mismo había dicho que él este, debía ser sucedido por su hija y su yerno. Uh -huh sin saber que eh, cuando mahoma murió el, al hijo y a, a la hija y al yerno los mataron con lo cual el, el poder del islam quedó vacío por ahí aparecieron unos versos que muchos dicen que efectivamente fueron escritos por el propio mahoma sí. Que se llaman los sunas, son 20 versos nada más, pero cambian todo, porque en esos 20 versos lo que se dice es que el poder iba a ser heredado por, eh, por unos eh, jefes elegidos a los que llamarían califas. Entonces quedaron, por un lado los sultanes y por el otro lado los califas, peleándose entre ellos. Eh, respectivamente, se conocen hasta el día de hoy, todavía se siguen peleando, ¿eh? Oh. Todavía se siguen peleando, se llaman chiitas uh -huh. y sunitas. Es decir, los, que, los de esos 20 versos, digamos, que llaman claro. los sunas, son sunitas. Y todavía se siguen peleando entre ellos para ver quiénes son los verdaderos herederos del Islam. La matanza que se dio entre ellos fue tan grande que por esa época hizo que el, eh, el, el último de los califas, Abderrahman, se escapara como pudo, se fue al norte de África, cruzó con una pila de gente por aquí, por el estrecho de Gibraltar, y aquí fundó una maravilla de civilización de la que no sabemos nada, que se llamaba el Califato de Córdoba, un inmenso territorio que eh, se conoció este, también como eh, Al-Ándalus. ¿Mm? Qué raro que no sabemos nada. No sabemos <laughs> nada porque eran musulmanes, son los moros, mira si vamos a ver algo. Pero era el único lugar en toda Europa que no solo nos estaban matando entre sí, uh -huh. sino que además convivían pacíficamente. Uh -huh musulmanes judíos y cristianos y entonces se volvió una luz de civilización todos los sabios y toda la gente que sabía que en ese lugar podía vivir en paz y desarrollar su trabajo tranquilo incluso claro. con un fuerte apoyo las ciudades tenían alumbrado público estamos sí. hablando del año este, 700 digamos impresionante y este eh, allí estuvieron qué sé yo maimónides eh, averroes avicena eh, que inventó la medicina moderna eh, fue una explosión de filosofía, de arte, de una arquitectura absolutamente asombrosa hasta el día de hoy. No sabemos nada de todo eso. De lo que sí sabemos es del resto de esta Europa que quedó dividida en pedacitos. Ya estaba cuando el Imperio Romano dividida en pedacitos, ¿ya? Uh -huh. y este, cada uno con su propio militar, digamos, este, que era el, el jefe. Y eh, cuando en los últimos años del Imperio Romano, eh, en una batalla junto al río Milbien, el emperador Constantino se sí. dio cuenta de que no iba a poder este, ganarle la batalla, esa batalla decisiva que podía decidir la caída, ni más ni menos que del Imperio Romano, no se le iba a poder ganar a los, este, a los germanos contra los que iba a pelear, porque verán. Eran muchísimos y las tropas romanas en realidad no estaban ni ahí con pelear en nada. Había ido creciendo una religión nueva entre la gente que se llamaba cristianismo. Y eh, hasta entonces el Imperio Romano seguía empecinado en prohibir el cristianismo, incluso asesinaron a todos los que pudieron, qué sé yo, pero no pudieron impedir que el cristianismo ganara entre uh -huh. el pueblo, digamos, una fuerza enorme, porque era eh, el cristianismo representaba la redención, la eh, reivindicación de los más pobres, de los más jodidos, de los más, este, eh, de los más eh, sometidos, claro. digamos, de los esclavizados. Entonces Constantino hizo una jugada fantástica, hizo un poco de teatro, eh, anunció que había recibido una revelación del cielo y entonces se volvió cristiano, junto con todo el imperio. Y entonces los cristianos ya empezaron, a, los cristianos de su propio ejército ya estaban peleando una batalla religiosa, ya no, por un imperio moribundo. Eso hizo que Constantino salvara ni más ni menos que el imperio, por unos años nada más, pero lo suficiente como para que Constantino, agrandadísimo por esa victoria, se fuera a Medio Oriente y fundara un, una segunda capital del imperio, una eh, ciudad más grande todavía que Roma, más fastuosa, más lujosa, más grandiosa en todos los sentidos. Como Constantino era muy devoto del señor, pero mucho más de sí mismo, <laughs> le llamó a esa ciudad fantástica, Constantinopla. ¿Verdad? Y aquí queda planteado el escenario. Gracias a La cuestión fue que entonces toda esa parte de Europa quedó dividida en pedacitos, ¿ya? cada uno con su jefecito que se declaró protector de las familias que vivían dentro de ese pedacito. Esos pedazos de tierra se empezaron a conocer con el nombre de feudos. Uh -huh. Y estos mandamases, que por su poderío militar, su capacidad militar, etcétera, podían garantizarle más o menos cierta seguridad a las familias que vivían ahí, pasaron lentamente a transformarse en los nobles, condes, duques, etcétera. Eh, eran ellos los que tenían todo el poder pero eran pedacitos nada más así que eh, Europa entera era un caos espantoso, era una peligrosidad que era horrible ni bien cayó el imperio romano junto con su policía digamos interna <laughs> entonces claro, muchos pueblos empezaron a invadir los vikingos por ejemplo sí que venían de allá del norte eran normandos sí. eran eh, los pueblos de, de más al norte eran una pesadilla ¿Ya? Este, pero allí donde había agua caían vikingos. Llovía fuerte, sí, y que, no. claro, <laughs> llovía fuerte y se armaba un charco ahí en la esquina y plácate, barco vikingo. Y los tipos arrasaban con todo. Claro está que los vikingos no eran como este, como aparecen en las películas, que son medio bestias, así, ah. que, que <laughs> yo arraso. Eran medio así para guerra. Claro Pero que. tenían una civilización súper exquisita, muchísimo más que lo que suele aparecer en las películas hollywoodenses, que claro, están hechas por los este, por los ingleses, por los hijos de los ingleses, ¿no? los, los gringos, y este, entonces ahí siempre aparecen como bárbaros, como bestias, Pero la idea de bárbaro, que la idea también de Roma, digamos, Roma llamaba a bárbaro todo el que no fuera romano. Digamos. Si, no, si no sos romano, sos bárbaro. Y este eh, lo cierto es que los vikingos tenían una eh, eh, cosmovisión alucinante, suficiente como para crear una flota de barcos que, por primera vez que se sepa, cruzaron el Océano Atlántico y llegaron hasta Norteamérica como mil años antes que Colón. <laughs> eh, hay asentamientos, este, esto no es un. Una teoría claro. de la conspiración y nada por el estilo. Hay asentamientos vikingos, digamos, bien, este, bien definidos en el norte de, este, de Canadá, aunque los, este, los vikingos nunca tuvieron intención, digamos, de trasladarse o de crear, digamos, un, un, un puesto allí. Eh, pero sí aparecían por todas partes. Los que se vinieron más para el lado de Francia, este. Eh, Alemania, etcétera, eh, Inglaterra, eh, eran conocidos como los normandos ¿ya? y tienen un, un rol clave en la formación de los países en Europa. ¿Por qué? Porque ellos, eh, bueno, invadieron este, eh, a través de Guillermo el Conquistador, invadieron la, eh, las islas británicas, invadieron Inglaterra. ¿ya? Desde entonces, la, eh, la actual reina de Inglaterra, Isabel II, es descendiente de Guillermo Conquistador, es vikinga de origen. Digamos, ¿Ya? ¿Ya? Es decir, los vikingos, este, los normandos, tuvieron un rol fundamental en toda la historia. Pero también la tuvieron en Francia, porque llegaron desde ahí, ya en el norte de Francia. En Francia el azote de los vikingos era tan grande que la mayoría de los, eh, de los castillos que hay en el norte de, eh, de toda Europa, incluyendo Francia, el norte de España, Inglaterra, Alemania, etcétera, se hicieron para defenderse de los vikingos, era una pesadilla mm. los tipos, tuvieron cientos de años asolando a todo el mundo al punto de que Luis I, este rey de Francia, en muchos años después, digamos de la, de la caída del Imperio Romano y cuando ya estaban repodridos de los vikingos, ¿viste? no podían más de una eran insoportables, eh, decidió hacer un pacto con ellos. Les entregó tremendo pedazos de territorio de Francia. Al, bien al norte y le dijo si ustedes se quedan ahí, nosotros no les peleamos eso, pero déjense en broma man, sigan este, invadiendo, ya está listo, y este ese territorio se sigue conociendo hasta el día de hoy como Normandía sí. eh, los vikingos que arrancaron más para el lado del este eh, eran más conocidos como varegos ¿ya? en otra rama del pueblo vikingo y aquí pasa una cosa alucinante que arranca de mucho atrás, si quieres te cuento la historia porque es apasionante. Resulta que eh, cuando la guerra de Troya, mira dónde vamos a arrancar, en ¿eh? la guerra de Troya, ¿ya? Este, los, eh, los troyanos eran aliados de un pueblo de mujeres guerreras, las amazonas. Hasta hace poco tiempo se creía que eso no era más que una leyenda, pero en realidad hace 100 años atrás también se creía que Troya era una leyenda. ¿ya? Eh, en realidad, no hace mucho tiempo se empezaron a encontrar eh, mujer, esqueletos de mujeres vestidas con armaduras de, este, de cuero uh -huh. y armas este, montadas sobre carros de combate. Y sí había amazonas. Y las amazonas, al parecer, eran aliadas de Troya cuando los pueblos de Grecia atacaron. Eh, pasó todo aquello de la caída digamos, de Troya, este, el, el caballo y todo eso... Sí. Y eh, los griegos, al parecer, capturaron a las Amazonas sobrevivientes y se las llevaron en un barco que iba a conquistar nuevos territorios en el norte. ¿Ya? Eh, ¿Con qué intención? Eh, con, inten ¿Con qué intención se llevaron a las sí. Amazonas? Y tratar de imaginártelo. Eran, parece que estaban divinas, además eh, de que eran de que guerreras eran... postas, ¿viste? Las llevaban. No, no, no. Este, la cuestión es que allá se encontraron. Con un pueblo muy antiguo, también de guerreros, pero de la pesada, del rock and roll, eran este, saladísimos, que llamaban los escitas Cuando los griegos llegaron con la intención de conquistar Esitia, uh -huh. eh, les presentaron batalla a los escitas pero resultó que las Amazonas se les escaparon a los griegos uh -huh. y se pusieron, por supuesto, del lado de los escitas Expulsaron a los griegos. Y las Amazonas se quedaron con los escitas. De esa unión imponente entre los escitas y las Amazonas nacieron los eslavos. Mirá vos, ¿ya? en esa zona cercana al Mar Negro. La, este, cuando empezaron las invasiones de los vikingos para ese lado, había una rama de los vikingos varegos que, que, eh, que se conocían como los Rus. Es, ese era el el grito de guerra, por eso les conocían así. Cuando iban a atacar gritaban Rus y se golpeaban el pecho. Así gritaban Rus. Hay alguna película de estas del de rey Arturo que, en la que aparecen. Este, y este, gritaban Rus. Cuando llegaron a, este, a territorio eslavo, venían arrasando con todo, por supuesto, como hacían siempre los vikingos. Este, pero bueno, los eslavos lo vieron venir. Ellos tenían un problema eran brutales para la guerra, pero cuando no tenían nadie con quien pelearse se peleaban contra sí mismos, entonces no tenían ninguna, no podían prosperar nunca porque siempre estaban peleando, no tenían ninguna, uh -huh. ninguna estructura, no tenían civilización, no tenían arte. Cuando llegaron los vikingos, los rusos eh, les hicieron un pacto, les propusieron un pacto. Dijeron, ustedes vienen arrasando con todo y nosotros no somos mancos, nos vamos a defender. Esto va a ser una carnicería espantosa. ¿Por qué en vez de eso hacemos esto? Compartimos el territorio de, este, del pueblo eslavo, ¿sí? Y ustedes nos gobiernan y nos enseñan cómo organizarnos como ah. pueblo. Encantados a partir de allí, en los alrededores de la primera ciudad que se creó en esa zona, a partir de esa unión entre los eslavos y los vikingos rus este, una ciudad que se llamó Kiev nació un, un país al que todavía llamamos Rusia por los rus ¿ya? Sí. que eran vikingos sí. Sí. ah, ¿viste? viste que yo tengo sorpresitas sí. para vos tengo sorpresitas para vos la cuestión es que ese fue más o menos el escenario la mayor parte de toda la Europa que conocemos por las miniseries, las películas, etc., estaba dividida en estos pedacitos. ¿ya? Y si bien algunos de estos territorios tenían reyes, los reyes en realidad no tenían mucho poder. El poder concreto lo tenían cada uno de estos nobles, condes, duques, etc. ¿Sí? buena parte de todo el largo proceso de un milenio de lo que llamamos la edad media en Europa, tiene que ver con todas las luchas que se dieron para ir pasando despacito el poder de estos condes y duques que hacían cada uno lo que se les antojaba, los señores feudales hacia los reyes para ir creando naciones para ir creando países ¿ya? con un gobierno propio ¿ya? Eh, eso puede ser una buena síntesis, pero todo eso pasó en ese pedacito chiquito del mundo, es el resto en realidad nos enteramos muchísimo después. Decir que el medioevo es este es eh parte de la historia universal es casi tan gracioso como decir que el vallismo es una etapa fundamental en la evolución del cosmos <laughs> y si no tiene el, el menor gollete no tiene es bastante gracioso si lo miramos desde ahí pero bueno fueron justamente esos pueblos los que después marcaron el, la cancha digamos sí. no si este, se expandieron por el mundo entero e impusieron su propia historia como el ombligo del universo mismo ya no es ni siquiera la historia mundial es la historia universal <laughs> sí. ¿Quieren que le lea algunos mensajes? Dale, buenísimo, dale, buenísimo. Buenas noches para todos, primero que nada. Eh, por acá en Twitch y tengo algunas novedades que ni vos sabés porque me acaban de llegar. Me de encanta. Eh, Leo39Ricarte. Leo Ricardo Le dice: Magistral, como siempre, muy disfrutable estos encuentros. Fuente de sabiduría, un abrazo. Esto lo decía a través de Twitch. Rosario, es un amigo, es un amigo, Ricardo. sí Rosario <laughs> Baruce desde YouTube dice: Buenas noches. Por acá, Vero Nacimiento saludaba también. Silvia Rodríguez también anda por ahí por Facebook. Sí. Eh, por acá decía: Excelente, Magela eh, Gasperi. Perdón si leo mal los apellidos. Eh, por acá también saludaba a Mariela Pérez. Y Gustavo Puruna en Twitch. No sé si lo conoces, Gustavo Puruna. No, no, me, no me doy cuenta en este momento. Por favor. Eh, dice: Buenas noches para todos. Eh, por acá decía María de los Ángeles también en Facebook: Buenas noches. Lourdes, 1962, también saludaba bien temprano. Por acá, Magela Gasperi decía más temprano, ese periodo abarcaría lo que hoy es Turquía, edad media. Se ve que era cuando estabas señalando en el Ahora mapa. Ahora sí que eres claro, exactamente, exactamente. Lindo verlos otra Constantinopla, vez. Constantinopla, lo, sí. lo que se llamó inicialmente Constantinopla, a mediados del siglo XV, 1450 y algo, fue por primera vez conquistada. La, eh, te interrumpo un cachito, Andrés, este, para terminar de liquidar esto. Constantino creó una segunda capital. Años después, cuando el imperio romano entero se empezó a desestabilizar, lo que hicieron los emperadores fue decidir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el imperio en dos, porque es ingobernable, es tan sí. grande. Sí. ¿Ya? Eh, imagínate en aquellos tiempos para llegar con una orden desde Roma hasta yo qué sé, Judea, ponle, ¿eh? pasaban meses. Eh, entonces, la mitad del imperio quedó en lo que ahora llamamos Europa ¿ya? y la otra mitad del imperio quedó desde Asia Menor hacia Oriente. Lo que cayó en el, en el año 470 y pico fue el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? que ya ni siquiera tenía la capital en Roma. Roma había sido ya se le había tragado los este, los visigodos primero, después, este, después otros pueblos, así que se había ido cambiando de lugar hasta que finalmente se terminó liquidando. Pero el Imperio Romano de Oriente, cristianizado desde tiempos de Constantino Siguió su curso mil años más, no sabemos nada de eso. ¿Por qué? Bueno, porque están fuera de Europa, pero en realidad buena parte de toda la, este, lo mejor de la civilización romana eh, siguió su curso en, este, en Constantinopla hasta 1450 y pico. ¿ya? Lo que marcábamos como el final del, de la Edad Media. Ahí fue cuando los turcos adquirieron una innovación que también habían inventado los chinos, digamos, este, que eran los cañones. En aquellos tiempos, Constantinopla creía que, este, que era absolutamente inexpugnable, y de hecho lo era. Uh -huh. Tenía unas murallas tan poderosas, tan altas y tan anchas, unas, un, un sistema de murallas una atrás de la otra, que inexpugnable completamente, uh -huh. digamos. Hasta que llegaron los cañones. ¿ya? Uh -huh. Los turcos por primera vez hicieron cañones. De un tamaño tan grande que podía tirar esas, esas, esas murallas abajo. Tan tranquilos estaban en Constantinopla que cuando llegaron que cuando llegaron los turcos y empezaron a cañonear y los turcos a trepar los muros, digamos, para meterse adentro de la ciudad. Dentro de la ciudad los monjes estaban todos encerrados en la basílica eh, discutiendo si existía o no la Santísima Trinidad. ¿Ya? Y este. No, exacto. Eso que había sido. este. ya se conocía con el, con el con el nombre de Imperio bizantino. Ese hecho, digamos, fue lo que eh, generó la idea de discusión bizantina. ¿Viste? Cuando hay una, sí. una discusión completamente fuera de la realidad digamos cuando discutís cosas que vos decís vos oh, oh, pero se nos está cayendo el techo encima y nosotros discutiendo esa pavada ah, y a lo mejor no son pavadas pero este pero si no discutimos lo que nos está pasando bueno eso se generó ahí en la caída de este, de Bizancio de Constantinopla por parte de los turcos a cañonas limpio eso cambió completamente todo y con el tiempo iba ni más ni menos que a motivar los viajes de Colón porque Vamos. se cortaron y, eh, Constantinopla, era justo el cruce de rutas que permitía traer cosas, seda, por ejemplo, sí. y, este, y eh, especias y cosas por ese estilo, pimienta y cosas así, que eran imprescindibles en Europa, no había heladera, así que la única manera de comerse la carne medio podrida era con muchas especias, sí. digamos. Y este, eh, la seda, los, los ricos no podían vestirse con otra cosa que no fuera seda. China, y eso es, todo eso pasaba por este, Constantinopla y todo el comercio desde Europa hacia Asia, digamos, también pasaba por Constantinopla. Cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos, sí, no creo. pasó más nada, así que hubo que empezar a inventar otras rutas. Los portugueses fueron los primeros que le dieron toda la vuelta a África para poder llegar hasta la India, digamos. Imagínate en viajes de meses eternos, imposibles. Y a este un almirante supuestamente genovés, aunque se discute todavía, digamos, se le ocurrió que a lo mejor si viajaban para el otro lado, para el lado del oeste, capaz que este, llegaban hasta la India igual. Si era cierto que la Tierra era redonda. Ya. Eh, Colón murió creyendo que había llegado a la India. Okay. Nunca supo. Que, que, había, que estaba en un continente nuevo. Seguimos, Andrés. Sí, eh, le avisamos a la gente que si en cada mensaje las respuestas de Néstor son así, estaremos bueno, terminando bueno, a las 4 de la, la mañana. Eh, eh. Eh, por acá decía Chris Keely desde Twitch: como siempre, Ganduglia, una fuente inagotable de información y encima de una de mis épocas favoritas. Eh, voy a saltar, voy a saltear a Gustavo Apu Runa, porque ya me resongó que es Apu Runa que Mira. es, eh, es, un ¿Es hombre, su nombre, sí. que ahora no me sale qué tipo de nombre es, pero sí, sí, me va a matar como no lo acaba de explicar. Sí, sí, sí. Eh, es increíble cómo se vincula a la historia bien narrada. Por acá, Vero Nacimiento volví a escribir diciendo, con esas historias el tiempo queda perdido. Qué lindo. Silvia Chirico dice, buenas noches, buenísimo, a través de Facebook. Raúl Ferrando dice saludos, Mari del Buceo. Bueno, Raúl Ferrando es el usuario de Facebook, pero quien saluda es eh, Mari del Buceo. Siempre los vemos, gracias. Por aquí Mari Perdomo dice buenas noches profesor Néstor Ganduglia y el grupo de Montevideo Secreto me encantan sus historias y me parecen muy interesantes un beso para todos qué lindo. cuídense mucho y que sea todo para bien si Dios quiere y la Virgencita los proteja y bendiga con su luz Mari oh, Ítalo desde Montevideo qué tierna. gracias Mari la verdad que me llegaste al corazón eh, Gustavo de Palermo Nieves por Facebook dice muy interesante Lourdes 1962 desde Twitch dice es un deleite escuchar a Néstor muchas gracias buenas noches excelente como siempre dice Audrey Cicimbra, eh, eh, por acá decían en Twitch, es como hoy, que hay tres papas, el de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Uh -huh. Nada nos hablan en Occidente de esos papas. Eh, por acá decían eh, Ruta FM93, muy interesante como siempre Don Ganduglia. Eh, Piris Rey fue, fue quien descubrió América en realidad. Dicen por acá. A ver, eh, pa paremos un cachito ahí porque, <laughs> claro. ¿No es raro decir descubrir? Porque sí, en realidad, bueno, en cierta forma, de, 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 más, bueno, cualquier, cualquiera de todo eso están descubriendo lugares que están llenos de gente. Claro, Así como eso, se hace para descubrir un lugar que ya está lleno de realidad, es lleno gente. Y este, Eso fue una discusión que se dio allá por el año 92, digamos, este, muy muy linda y muy divertida, digamos, porque era muy gracioso pensar en el descubrimiento de América. Lo cierto es que, eh, según dice ¿cómo, dice, ¿cómo era el nombre? ¿El de Piri Rey? Eh, Déjenme buscarlo de nuevo. Dale, no importa. Ahora lo, lo nombras. Vero, este, como dice Vero, eh, no hace demasiado tiempo, ya eh, por los años 60, 50, por 60, se encontró un mapa que data de mucho más antiguo que el siglo XV. Y este en ese mapa más antiguo, conocido como el mapa de Piri Reis. No solo está eh, Europa eh, con una precisión asombrosa, sino que está. Este, buena parte de África, aparece. Uh -huh. Y lo que es más asombroso, la... el mapa de América. Está en un mapa cientos de años anterior a Colón, yo no me acuerdo exactamente, digamos, de qué, qué data tiene el, el, el mapa de Piri Reis, digamos, pero eh, la idea de que Colón fue el primer europeo que llegó a las costas de América, hace muchísimos años que se cayó a pedazos, al parecer, digamos, en realidad, eh, los... Eh, las llegadas a América desde fuera de este continente son mucho más antiguas y fueron múltiples en realidad. De hecho, no está dentro del tema, digamos, de hoy, pero el propio Colón parece haber seguido más bien diarios de navegación que prácticamente se consideraban leyendas en aquellos tiempos, que son bastante más antiguos y que afirman que este que eh, europeos llegaron hasta costas de América eh, muy probablemente por lo menos 100 años antes. Estaban este, publicados ya y Colón fundamentó en buena medida su idea, digamos, que viajando al oeste se podía llegar a tierra firme este, en base a esas cuasi leyendas, digamos, esos libros antiguos que hablaban de viajes alucinantes. Así que... Eh, Piri, Reis, vikingos, una pila de gente, digamos, que seguramente pudo haber llegado a América muchísimo antes que Colón. Reconozcamos que, más allá de todo eso, ningún, ninguno de todos esos viajes fue tan profundamente transformador para bien o para mal como el del propio Colón, porque Colón no solo vino él, digamos, vino con un imperio detrás, un imperio babeándose por oro y expansión. Ese fue la esa fue la principal diferencia. Bien, eh, por acá decía que yo leí mal, leí Ruta FM 93 y es 93.5. Son parte del equipo de una radio comunitaria. Qué lindo. Quienes nos escriben a través de Twitch. ¿De qué zona? ¿Qué cuenten? ¿tá? Bueno, nos escriben acá claro. a través de Twitch y lo volvemos a leer. Eh, Dinora Bertolazzi dice: Buenísimo, como siempre, gracias. Por acá dice algo que creemos todos y que se le hemos dicho además a Néstor fuera de micrófonos, porque tenemos la suerte de ser amigos de él, pero esta frase te va a traer muchos viajes de investigación que hemos hecho juntos y muchas charlas que hemos tenido. Eh, vas a recordar sobre todo mi voz y mis preguntas en esos viajes. Si Néstor, dice Andrea Fabiana, Anfuso de los Santos, si Néstor hubiese sido mi profesor yo habría aprendido algo. <laughs> Estamos a tiempo. Es si la cantidad decíste. de cosas que aprendemos. ¿no? <laughs> Estamos a de tiempo decirte. Es algo que he, lo hemos propuesto a Néstor como ministro de Educación para que todos los profesores sí. den clase como él, pero bueno, no, la carta todavía no, no tuvo respuesta. Eh, eh, nos, nos dicen por acá en Twitch Auriculata, lo sigo desde la adolescencia, cuando apareció con María Inés Ovaldía. Sí. Hoy tengo 39, súper pero... agradecida de escuchar sus historias. Es cierto, prácticamente, de, no sé, el, eh, el oyente debe estar hablando de los años 90, fíjate vos, hace más de 20 años, cuando hice toda una serie de programas, María Inés Ovaldía, actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, eh, por aquel entonces tenía un lindísimo programa en CX30, la radio. Y me acuerdo de haber ido como, no sé, cinco programas seguidos, digamos, este sobre historias mágicas de Montevideo fundamentalmente, eh, junto con María Inés. Así que ya hace, hace 25 años terminamos. Eh, es una catarata, vamos a tener que, que esperar un uh, poco los mensajes bueno, dale, dale, eh, dale. vamos a escucharlos desde Paysandú, dice Ana Castro eh, en el mapa de Piris Reis que es de 1513 parece que está detallado la Antártida sin hielo sí, sí. Eh, excelente muchas gracias como siempre, dice Lilian eh, Frachia desde Progreso estamos en Ciudad del Plata, San José dicen los de la radio comunitaria buenísimo eh, hablando del descubrimiento Reis, de la... El, el, la copia que tenemos es de 1513 pero mm. hay eh, muchas eh, versiones las más interesantes digamos las más este, sólidas que dicen que el mapa del que disponemos es en realidad copia de copia de copia de copia de un mapa mucho más antiguo todavía eh... Medina Luis76 a través de Twitch dice, hablando del descubrimiento de América, Gavín Menciés Men sí, establece en sus libros que los chinos serían los primeros en dar la vuelta al mundo, aunque los historiadores lo cuestionen. Sí, y este, se contradice un poco. Poco, digamos, la hipótesis con las corrientes marinas por entonces. Los chinos viajaban efectivamente, este, hicieron lar larguísimos viajes, digamos, tuvieron un momento en que decidieron, digamos, expandir muchísimo su este, el alcance de su cultura y, eh, e incluso este, generaron una flota en la que el mismísimo emperador viajaba. Eh, hay quienes dicen que probablemente hayan llegado ni más ni menos que a América del Sur y hayan mm. este, establecido este, alguna colonia allí. Es todavía, digamos, una romántica leyenda, digamos, no, sí. este, linda al respecto. Mucho más sólido, por ejemplo, es la llegada de los polinesios. Los polinesios pueblo increíble, <laughs> digamos, que eh, arrancaron a viajar hace 15.000 años, 12.000 años atrás, era una cosa eh, increíble cuando descubrieron que los este, troncos de los árboles flotaban, empezaron a hacerle huequitas a los troncos de los árboles y subirse arriba y a viajar por el Océano Pacífico, era una cosa eh, este, imponente y alcanzar una capacidad tan grande, digamos, que eh, colonizaron todo el Océano Pacífico, increíble, desde Australia hasta Hawái, todas esas. Este, por eso todas se parecen entre sí, digamos, porque son todos descendientes de los polinesios. Así uh -huh. que este, hay mucha, mucha, mucha historia por descubrir todavía. Sí, llegando mensajes. Pero antes de que se me apague el teléfono, porque acá tengo la data oh, que vale. Bien. Acá tengo la data que pesa. Gustavo Apurruna, que me explica además que eh, Apu quiere decir espíritu y Runa hombre. Uh -huh. Hablamos de Gustavo Márquez. Sí, ¿sí? Sí. Me dice lo siguiente. El nombre del programa que se va a empezar a emitir a través del canal de Montevideo Secreto va a ser Recuperando Saberes, Naturaleza y Espíritu. Me encanta. Y será wow. un programa semanal ¿Opa? que se va a emitir los martes a la hora 20. ¡Oh, wow! Bien, sé bien. que el, el, eh, no es el próximo martes, sino el Es el siguiente. próximo martes. ¿Es el próximo y martes? Acaba de ¡Qué bueno! Felicitaciones. Segundo programa del canal de Montevideo Secreto. Bienvenido Gustavo Purruna y este bueno, lo vamos a estar esperando con muchísima ansiedad. Me encantó. Próximo martes a las 20. Aprovechamos ya que comentamos que Gustavo se suma a nuestro canal a recordarle a la gente que estamos sorteando un cupo para la cátedra libre que empieza en julio uh -huh. entre quienes se suscriban a Twitch, ¿verdad? Exactamente. Para participar de este cupo gratuito, pese a la que la primera sesión es totalmente gratis, y si quieren más información basta con mandarnos un WhatsApp al 092-173-353. Ahora Néstor les va a explicar brevemente qué es la cátedra libre. Para todos los que se suscriban al canal de Twitch, entrando a twitch.tv barra Montevideo Secreto, a través de una PC, porque hemos estado hablando con mucha gente que nos quiere apoyar a través sí. de ese canal y lo hacen a través mm -hmm. del celular. Y no hemos dado con la tecla todavía a través del celular, pero que nos lo quieren hacer a través de la PC, entrando en esa página y dándole al botón suscribir, nos apoyan mensualmente, cosa que para nosotros eh, nos viene bárbaro para poder continuar ahora que se están abriendo de a poquito las perillas por ahí, sí. eh, vamos a poder empezar a salir a buscar más historias y a buscar más material. Y bueno, y con estos aportes que la verdad que son realmente mínimos eh, apoyan muchísimo a este canal para que siga creciendo como lo está haciendo ahora que el próximo martes Gustavo Márquez ya arranca con nosotros todos los martes a las 20 horas eh, Paso a paso la cátedra libre es un intensísimo curso taller de, de ocho sesiones de dos horas cada una. En ella no solo compartimos decenas de relatos de la tradición oral mágica, leyendas y mitos populares de toda América Latina y parte del resto del mundo, sino, y muy fundamentalmente, es el espacio donde aprendemos a apropiarnos de esos relatos, de los relatos de la tradición oral de los pueblos, para incorporarlos en nuestras herramientas educativas, para encarar con mucha más eficacia el, eh, los desafíos que nos plantean los hijos, los nietos, los grupos de jóvenes, los alumnos en clase, etc. En todos los muchos desafíos cotidianos que tenemos este, en que ejercer como educadores. Las historias de la tradición oral de los pueblos siguen generando esa misma fascinación que han, que, que han hecho, eh, que han encantado las tareas educativas desde hace siglos y siglos. Todavía eso sigue vigente. Y de hecho, quienes han participado hasta ahora, han participado varias decenas y decenas de, de personas, de todos los pelos imaginables, eh, están pidiendo más. Así que no solo vamos a abrir un. Eh, un, eh, una nueva cátedra libre, digamos, este, para la cual estamos sorteando entre quienes se suscriban eh, al canal eh, un cupo gratuito, sino que además esta vez por primera vez la primera sesión es gratis. Si ustedes se... Eh, se eh, se comunican con el equipo de Montevideo Secreto a través del, este, de WhatsApp o a través del correo electrónico o como sea. Entonces quedan inscritos y recibirán las claves para que el 20 de julio puedan participar libre y gratuitamente en la primera sesión de la Cátedra Libre. Eh, acá Gustavo hace una pregunta. Uh -huh. y yo tengo otra después. Dale. Tengo una pregunta. Que me interpela la jurisprudencia actual, ¿será legal realmente ese concepto del derecho romano que si se encuentra algo que no pertenece a nadie, entonces pertenece a quien lo encuentra? Si cae el concepto de propiedad privada, como en el derecho indígena, que nada puede pertenecer a nadie, ¿por qué todos porque todos somos parte de la tierra, resulta que la conquista y todos los conceptos que justifican la invasión serían ilegales? No sé, pregunto. Pues este, no hace pregunta vos, hace el amigo. Por eso lo bomba! invitamos a hacer un programa en, en, este, en el canal de Montevideo Secreto. Son muchas las, eh, las premisas del pensamiento occidental que marcó el Imperio Romano. ¿ya? Eh, en parte la propia formulación, digamos, legislativa del, este, de los eh, romanos en relación con la propiedad. Ya ah, si me encuentro algo que no es de nadie, eh, ninguna cosa es de nadie, como decía. Este, y, eh, en realidad ellos se de la inmensa mayoría de las cosas de las que se apropiaron eran ya de alguien, Bien. digamos. si les importa un pledo. Decir, eh, en realidad, este, si eso es así, significaría que entonces la Luna pertenece a Estados Unidos. Por ejemplo. ¿ya? Pero no es el único disparate conceptual que naturalizamos a partir del Imperio Romano. Hoy al principio nombrábamos otra, de la, que, la, que, la que a mí me parece más escandalosa de todas. La idea de que hay una civilización y las culturas superiores a otras. Y que la más superior de todas es la que puede aplastar militarmente a las demás. ¿ya? Esa idea de que en realidad los imperios europeos legítimamente se apropiaron del continente americano, y tanto como del continente africano, y del continente asiático, y del continente este, y de Australia, y todo el eh, porque podían ganar en la guerra, eh, es una monstruosidad que está en el origen mismo, hemos naturalizado, además nos parece perfectamente lógico. Seguimos mirando a Europa y a sus herederos, Estados Unidos y a, y este, y a los países del norte es como civilizaciones superiores, y son nuestros este, nuestra, nuestros modelos civilizatorios. En realidad, en muchos sentidos, son civilizaciones que se están cayendo a pedazos y buena parte de los problemas mundiales que comenzamos a tener ahora tienen que ver justamente con que no podemos mirar la historia de otra manera ni apropiarnos de ella, porque aún nuestros hijos siguen aprendiendo en la escuela que pagamos entre todos, siguen aprendiendo que el medioevo es parte de la historia universal, por ejemplo. Ese ombliguismo que justificó la conquista y miles de monstruosidades que siguen vigentes hasta el día de hoy, las seguimos pagando para que se las eduquen a nuestros propios hijos. Todo eso debería cambiar a partir de ahora y la provocación de Gustavo, por supuesto, no es bobo, digamos, sabe perfectamente que esto da como para conversaciones enteras. ¿Iba a salir algún mensaje? Porque te vi riendo. No, Ay, no estaba pasando... Ah. Por acá dice, voy a dejar mis facturas tiradas, así el que las encuentre se las queda. <laughs> ahí va. Néstor, y so Néstor, soy fan de cómo narras las historias, sé que no tiene nada que ver, pero hablando de origen, eh, ¿qué pensás del descubrimiento de un nuevo hombre, hombre dragón, descubierto en China? Lo más cerca del Sapiens Sapiens. ¿La dejamos para otra? No, no. Eh, no, podemos empezar por lo menos a, co a contestarla ahora. Todo descubrimiento arqueológico es provisional. Eh, las, los primeros rastros de. Eh, desde que se supo que los primeros rastros de algo parecido al Homo sapiens aparecieron una y otra y otra y otra vez en el continente africano. Nos hemos desesperado por tratar de encontrar algún antecedente aún más antiguo en otro lado que no sea África. Como que no me digas que todos descendemos de los negros, todos somos afrodescendientes, porque me caigo. Y, este, y sin embargo, es así. Todo descubrimiento arqueológico, de todas maneras, es provisional. Hace pocos días, digamos, en una región de Medio Oriente se, encontró este, un, se encontraron restos aún más antiguos que los del hombre de dragón de China. En, este, en lo que ahora es Israel, este, en la región de Judea. Y estoy seguro de que se van a seguir encontrando restos de ese tipo. ¿Por qué se encuentran en esos lugares? Eh, ¿Por qué pensábamos inicialmente que lo vamos a pensar europeo? Ah, mira qué casualidad, <laughs> digamos. A ver, porque esos son los lugares en los que hay un interés político por hacer investigación. Y hay dinero con qué financiarlo. Eso es todo. Estoy seguro de que si se empezara a rascar un poquito más el suelo de África, empezarían a salir civilizaciones que lo dejarían a todos completamente de boca abierta, ¿ya? además de restos arqueológicos probablemente mucho más antiguos que cualquier otro de los huesos que están apareciendo en todo el resto del mundo. Pero nadie los busca ahí, porque es África. ¿Y a quién le importa? Probar que el mundo, la, la, las civilizaciones humanas empezaron en, en el continente de los negros. A nadie. ¿Ya? Eh, de la misma manera en que los países europeos o este o este, o en este caso en Norteamérica, se han este, ufanado, digamos, de que han hecho la mayor parte de los descubrimientos científicos y este, y tecnológicos más influyentes de la civilización este, humana. Y claro, Sí, este, la, la inmensa mayoría de los Einstein, Beethoven, eh, da Vinci, etcétera, que nacieron fuera de Europa, se murieron de hambre y nunca nadie se enteró, ni siquiera ellos mismos, de que eran genios. Si una civilización tiene las bases económicas suficientes para poder eh, formar a su gente de modo que los verdaderos talentos. Eh, tengan la oportunidad de crear descubrimientos increíbles, entonces van a nacer allí donde están los recursos materiales para sostener eso. Ahora, no quiere decir que en el resto del mundo no haya este, genios, lo que quiere decir es que los aplastamos. Es como si vos eh, fueras a correr una carrera, ¿sí? Este, una maratón, suponete. Y entonces eh, financias a una patota de, este, de sicario para que le rompa las piernas a todos los demás contrincantes. Y después vos vas caminando y te sacas carpeta como que sos el más rápido de todos. Sí, sí, claro. ¿Ya? En realidad, en buena medida, la superioridad de los, eh, de los países europeos se sigue sosteniendo hasta ahora de ese, de ese modo. Y esa realidad la encontramos una y otra vez. No es que esté. Pateando contra Europa como, con, como continente, Europa no es un continente, pero, y este, ni mucho menos contra los Estados Unidos o cosas por el estilo, pero sí contra la arrogancia de lo que por siglos y siglos fueron imperios devastadores que necesitaron destruir civilizaciones y, este, y arrasar con pueblos enteros para poder situarse en la cima de la civilización. Creo que eso tiene que cambiar. Porque hasta que no cambie, las correlaciones de poder en el mundo no van a dejar de ser jamás tan injustas como son ahora. Vos a tener que volver a medio evo en algún momento. Eso te iba a decir. Quería regresar. ¿Dale? Quería regresar a eso. Eh, ¿Vos ibas a hacer una pregunta? No, yo quería consultar sobre eh, la edad media y la limpieza, entre comillas, porque uno ve en las películas y y leen los libros que eh, se tiraban por la ventana eh, todos los desechos de la casa por ejemplo <laughs> y también hablar un poco sobre la evolución eh, armamentística digamos de, de la, desde con, cuando arrancó la Edad Media qué tipo de armas había y cuando finalizó me imagino que hay totalmente una evolución bastante grande me viene a la cabeza lo primero que me viene a la cabeza es las Catapultas uh -huh. con bolas prendidas a fuego Exacto. y las distintas estrategias de guerra. Que bueno, las guerras vienen de, de antaño, pero creo que por lo menos la sensación que me queda a mí de lo que he leído y estudiado en el liceo es como que ahí tomó como una gran fuerza eh, eh, la, la estrategia de guerra, mucho más que eh, la conquista de un territorio. O claro, estilo. bueno, casi ninguna de todas esas cosas en realidad. Eh, fueron inventos europeos. Euro Europa sí lo que hizo, Europa tenía una necesidad tan grande de crecer militarmente, porque sí. Europa, digo, de, de, en particular, y, ni hablar durante el imperio romano, pero después del imperio romano fue peor todavía, porque todo el mundo peleaba contra todo el sí, mundo. Sí, pues, y eso duró siglos y siglos. Siglos y siglos, en guerras de 120 años, en, en, entre un país y otro, Inglaterra y Francia en este caso en particular, eso obligaba a que cada innovación tecnológica en materia militar, digamos, que aparecía por ahí, se la apropiaban inmediatamente, porque eso era una cuestión de supervivencia y de poder. ¿ya? Eh, las, eh, tanto las catapultas como las torres de asalto, ¿Ya? que son las dos cosas que nos son, se nos aparecen digamos en, las, en los sitios de las ciudades este, durante el medioevo y en particular durante la, este, la guerra de los Cien años justamente que en realidad no duró 100 sino 120 años y este eh, la vemos en juana de arco por ejemplo no la, este, las torres de asalto y catapultas y cosas por el estilo, son en realidad este, inventos mucho más antiguos que vienen de Oriente la mayoría. Algunos de ellos sí sabemos quiénes lo inventaron, digamos, este, sabios griegos, vamos a tener que dedicar este, un tiempito también a eso, digamos, este, porque muchas de estas maravillas en realidad fueron inventos muy anteriores a la caída del Imperio Romano. Mira. Este, algunas de estas cosas nacieron digamos, de la ingeniería de un lugar absolutamente increíble que era la ciudad de Alejandría en África, este, fundada por el propio Alejandro Magno este, en territorio de Egipto y que fue una luz también civilizatoria increíble hasta que los cristianos de Roma destruyeron digamos, la biblioteca y hundieron a Europa. En un oscurantismo de mil años, digamos, este, en los que prácticamente el saber y el conocimiento, el saber leer nomás estaba prohibido, digamos, en muchos lugares, y el, todo el conocimiento quedó encerrado en abadías, digamos, este, a resguardo de la iglesia. Mientras en el resto del mundo, por eso en esa misma época, los musulmanes eran una civilización increíble. Ellos sí este, atraparon todo lo que vino de Persia, de la India. Este, el, eh, el cero, por ejemplo, concepto fundamental de la matemática más elemental, digamos, que disparó las posibilidades del, del cálculo matemático, del hebraico, este, en todo el viejo mundo. Este, lo llevaron los árabes. ¿ya? Eh, Vos conocés los, nom los números romanos, ustedes conocen sí. los números romanos. Bueno, imagínate sumar 13.587 más 22.285 en números romanos. Te quiero ver, yo podría llevar horas, ¿entendés? ni te hablo de decir de hacer una multiplicación, o oh, este, imagínate una raíz cuadrada. Bueno, todo eso lo hacían los árabes, los persas. Este, los matemáticos persas se hicieron famosos en el mundo entero, la gente debe recordar, es digamos, un maravilloso libro que le recomiendo a todo el mundo, que se llama El hombre que calculaba, y este, que es un conjunto de leyendas, digamos, persas, eh, todo eso venía de Oriente, en realidad. De la misma manera, buena parte de, las, de los armamentos, ¿ya? se inventaron en realidad fuera de Europa, pero fueron rápidamente captados por los europeos, incluyendo la pólvora, que es un invento chino y que vino junto con este, la seda, por la ruta de la seda, digamos, la primera ruta comercial del mundo, digamos, al menos del mundo conocido hasta entonces por los europeos. Eh, sí hubo algunas cosas que, eh, que marcaron rumbos importantes en el estilo militar. Europeo durante el medioevo. Te cuento uno, te cuento a Carlos Martel. Carlos Martel era este, mayordomo, decían en aquel tiempo. Los reyes, de verdad que yo te decía, este, Valentina, que eh, por aquel tiempo, al principio del medioevo, los reyes no tenían mucho poder. Sí. Digamos. El sí. verdadero poder lo tenían los condes, los duques, que este, eran los que mismo ejercían dentro de un territorio todo el poder. Entonces, eh, los reyes eran asistidos, los reyes no salían de sus palacios, de sus capitales. Eh, los que sí recorrían de un lado a otro, hacían intrigas, se reunían con los condes y con los duques, generaban alianzas, etc. Eran unos personajes que por aquel tiempo se conocían como mayordomos. Mira vos, ahora, este, ahora pensamos en mayordomo como sirvientes, digamos, sí. pero eran no, los que tenían el verdadero poder en aquel tiempo. Hubo un tal eh, Pepino, ¿ya? que cambió todo, ya, el tipo tenía una habilidad absolutamente asombrosa para hacer crecer, su poder generó alianzas, después las traicionó, después se las apropió, después qué sé yo, al final terminó haciendo un pacto con el papa para que se le reconociera a él el poder real y se sacara al rey del medio, digamos, literalmente, ¿ya? Uh -huh. la historia no lo conoce demasiado a Pepino porque tuvo un hijo que le caminó por el lomo, ya. ...Carlo Magno, ni más ni menos. Y <laughs> este, pero eh, por aquellos tiempos había un este, un mayordomo Carlos Martel que eh, se le llamó así Martel porque eh, eh, porque fue el martillo que detuvo la primera el primer intento de invasión de Europa por parte de los musulmanes, los musulmanes que estaban en la península ibérica, digamos ahí en, en el río de Andaluz. Eh, empezaron a presionar, digamos, este, para internarse en Europa. Y fue este Carlos Martel el que, eh, eh, dirigiendo él mismo, digamos, este, el ejército, logró no solo hacerle frente, sino además detenerlos a lo que ellos llamaban los sarracenos en aquel tiempo. ¿no? Lo hizo... Oponiendo a la maquinaria de guerra más imponente que había en ese momento, que era la de los musulmanes, ¿ya? los musulmanes tenían una ventaja increíble. Tenían unos caballos, los caballos árabes, ¿ya? Este, tenían unos caballos y tenían una fantástica eh, habilidad para manejarlos, para, este, para montar en aquellos caballos. Eh, tenían una velocidad increíble, digamos. Lo que hizo Martel por primera vez fue agarrar los caballos eh, que criaban en Europa por aquel tiempo, digamos, que eran mucho más fuertes, pero pesados, lentos, qué sé yo, y aprovechó esa fortaleza. Les puso, pero un traje de chapa encima, literalmente, a los caballos de, de punta a punta, ya, y se vistió él con tremendo traje de chapa, este. Eh, con eso armó a todos, a todo su ejército, digamos, con armaduras que ya no eran de cuero o, este, o madera como las que se usaban antes, sino de metal. ¿Ya? Y eso le dio la ventaja a, este, a Carlos Martel, y a su ejército. Eh, no, no digo francés porque Francia no existía todavía, digamos, pero, este, pero de esa región de los, este, de los galos. Eh, para detener el avance de los sarracenos. Carlos Martel fue el primer caballero. De ahí en más, todo la, toda la Edad Media estaría dominada por la idea de caballería y de que los caballeros entonces serían estos, eh, estos señores nobles, la inmensa mayoría, que además este, se volvían militares. Y conducían ejércitos. Los ejércitos, por supuesto, eran los súbditos, digamos, de su, este, de su condado o de su ducado, digamos, es el ejército. Este, de hecho, el feudo, como decíamos, se organizaba con un, este, un mandamás, digamos, eh, descendiente de los gobernadores romanos, digamos, después de la caída del imperio, y que. Eh, esas familias eran las de los viejos soldados de Roma, ¿ya? Que, que, dan y que pasaron a ser los vasallos, ¿Sí? eh, y las familias campesinas, es decir, las que producían la comida para que comieran y sobrevivieran todos los demás, que no valían nada, que eran ¿ya? los siervos, no con C, como el bicho de los cuernos, sino con S. Y este, esas eran las tres clases, las tres grandes clases sociales. Después apareció el clero, digamos, cuando empezó a crecer la Iglesia Católica. Pero, este, pero esa era la organización básica de cada uno de esos pedacitos, digamos, que llamamos feudos y que formaban el gran orden feudal, digamos, de la Europa del medioevo. No sé si contesté tu pregunta, porque ni siquiera no me acuerdo cuál era. Pero... Sí, sí, se la contestaste. Voy a aprovechar ya que está acomodando. O sea, mal, ti, que me... claro. Si no nos lo compartimos, claro, mirá, buenísimo. estamos cerquita. Opa. Bueno, estas cosas, cosas que, pasan? que pasan al aire, ¿viste? Sí. Es la ventaja que tenemos con la tele. Acá no hay escándalo. De... Se me cayó, ni, ni salimos en Bendita TV, no. ni nada de eso. Tenemos que conseguir un video tuyo que tenés guardado por ahí, que Ay, sería muy señora. divertido compartirlo con la gente hablando de eso. Pero no, no voy a decir nada al respecto. Voy a inclinarme por mi pregunta. Voy a cambiar para el otro lado totalmente porque me, me cansé un poco de batalla, de sangre, mi imaginación okay. ya está ahí, ya. Ya, ya llegó. bastó, ya bastó. Epidemias de baile. Epidemia de baile. Algo más divertido. Bien. ¿En la partamos, edad media? partamos de esta base. Uh -huh. Sí, en la, en la Edad Media se generaron, digamos, y las últimas se vivieron durante los primeros años del Renacimiento. Es algo que me vuela la cabeza porque no lo entiendo. Te no vuela me... la cabeza. No sé si muchos de quienes nos están mirando tendrán idea, digamos, de esto que, eh, que cuenta, que pregunta Valentina. En realidad tiene que ver con un cuento que está en un libro mío, sí. digamos, y que el libro se llama Que las hay las hay, Brujas de Dos Mundos, y tiene una, este, una historia completamente dedicada a una epidemia de baile que sucedió a principios de los años 1500, 1507, y este, cuando recién estaba comenzando, digamos, la el, este, el Renacimiento y finalizando el medioevo. Eh, fue en Alsacia, por entonces parte del eh, Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido el imperio heredero de Cardomagno, justamente. Y es un territorio que está justo ahí entre Fran el norte de Francia y Alemania. ¿ya? Y este. Eh, Alsacia. Eh, en un conjuntos de ciudades, digamos, este, que habían tenido su enorme esplendor, digamos, a principios del Imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en aquellos tiempos estaba en franca decadencia, que un día el hambre había sido este, una época muy dura este, a partir de toda una serie de, de desastres eh, terribles, digamos, que habían asolado toda esa región. Entre ellos, la peste negra, entre ellos, ni más ni menos que la peor de todas las epidemias que asoló alguna vez Europa. Y eh, cuentan que a las afueras de la ciudad, una señora de nombre Frau Trofea, lentamente, parsimoniosamente, como hacía siempre una mañana muy temprano, eh, le dio de comer al único chancho que le quedaba, eh, rogándole al Señor que no, este, que no se le muriera también, como todos los pollos y este, la mayor parte de sus hijos y el marido. Eh, Después hizo queso, este, barrió un poco la, este, la, el, el patio de su casa y después salió eh, de la casa al frente, dejó su escoba a un costado y se puso a bailar. Era una actitud bastante extraña, digamos, sí. porque Frautrofea era una mujer este, muy recatada, usualmente este, una vecina muy querida. <coughs> Bailó. Y bailó, y bailó, y bailó, y bailó, no respondía a ninguna pregunta, ni, este, ni parecía tener bailaba. siquiera interés en las preguntas que intentaban hacerle los vecinos de por qué estaba haciendo aquello. Solo bailaba, bailaba con un frenesí que eh, nadie le conocía, ni siquiera se imaginaban en una mujer, ya entrada en años este, para aquella época. Eso duró todo el día y también toda la noche. Y a la mañana siguiente ya había un montón de vecinos rodeando a Frautrofea y viéndola en aquella especie de kermés delirante, digamos, en que había entrado. Eh, algunos niños, digamos, empezaron a jugar a bailar junto con ella eh, porque les pareció que aquello eh, no podía ser sino, no sé, un ataque de alegría, alguna claro. cosa completamente desconocida. Eh, lo cierto es que. Las madres no pudieron detenerlos, así que terminaron también las madres bailando junto con, con Trofea. A los tres días ya eran 30 o 40 los vecinos que bailaban como locos sin parar durante todo el día y toda la noche, hasta que este, quedaban completamente exhaustos las eh, autoridades bueno recibieron algunas denuncias porque era muy difícil transitar por esa zona de la ciudad digamos las calles eran muy estrechas y las ocupaban los bailantes pero les pareció que aquello iba a durar muy poco tiempo este, porque era aburrido no había música no había nada así que pero este a los pocos días ya no eran 30 o 40, ya eran 100, y después empezaron a eh, aparecer otros focos de, bailan, de bailantes, delirantes en, 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 en el resto de la ciudad. Las autoridades enviaron este, eh, policías para tratar de detenerlos, pero no había manera de tener una cantidad tan enorme de gente que bailaba como locos, y ¿sí? locas, digamos, de todas las edades. Eh, gente que, eh, que caía este, muerta de un ataque al corazón, por ejemplo, o, o este, se rompía las piernas por el esfuerzo, eh, mujeres que parieron bailando. Eh, es una cosa completamente imposible de concebir. Las autoridades terminaron este, reuniendo a todos los médicos de la ciudad para, para ver qué hacían con eso. Este, los médicos recomendaron que, en realidad, más bien ayudaran, que les pusieran músicos que a lo mejor eso calmaba un poco la cosa este, y, bueno, y que en algún momento se iban a cansar. Uh -huh. Les pusieron músicos, le levantaron tablados en el medio de la calle, pues, para que no se los llevaran los bailantes uh -huh. por delante. Y... Eh, intentaron encerrar a los bailantes en salones, digamos, para que para ir aislando aquel problema, digamos, pero seguían apareciendo este, gente afuera y cuando quisieron acordar uno de cada tres habitantes de toda la ciudad estaba bailando como loco en las calles. Pero ahí fue donde sucedió lo peor de todo: la epidemia, aquella enfermedad de baile, cruzó las murallas de la ciudad en cuestión de semanas ya era este, un delirio, detuvo completamente la producción este, en, el, en, el, en el campo y la, y la producción artesanal, que era la base de la economía de aquellas, de aquellas ciudades en aquellos tiempos, en todo el norte de Francia, buena parte de lo que ahora es Bélgica, un pedazo importante de Alemania eran millones de literalmente de personas bailando como locos y no había manera de parar. No parecía tener ninguna. Eh, recién eh, dos años después pareció que aquello empezaba a amainar lentamente hasta extinguirse. Por supuesto aparecieron las hipótesis más delirantes de todas, la más común, por supuesto que ya había aparecido en otros episodios similares, digamos, este. Fue la de que era culpa de las brujas, digamos. Claro. Pero eso es porque en realidad, en ese tiempo, a principios del, este, del Renacimiento, ya empezaba la, este, la persecución brutal, digamos, contra las brujas, por otros motivos, ya motivos, más, culpa, motivos ¿no? más políticos digamos, este, y sociales que, este, que religiosos. Lo cierto es que no era la primera vez y la mayor parte de las veces en que había sucedido, había habido otra, en 1400 este, y, y poquito, 1407, 1408, una cosa así, este, en todo el área de lo que ahora es este, Alemania y buena parte de Austria. Eh, habían sido meses enteros de, este, de, de delirio de baile. En aquella oportunidad, más de 100 años anterior, digamos, a la de trofea en, en Alsacia, eh, la epidemia había, había encontrado una canalización cuando muchos de los, este, los, los bailantes terminaban quedando desnudos porque se les caían las ropas hechas pedazos, digamos, y ellos no paraban nunca de bailar, así que no se podían vestir de nuevo. Eh, aquello se volvió un, este, un escándalo, además, público. Claro. Eh, buenos cristianos recatadísimos, devotos del Señor, terminaban bailando con un fredesí tan delirante que quedaban completamente desnudos hasta que a alguien se le ocurrió que aquellas procesiones de bailantes que por cientos y cientos y cientos, digamos, iban uno atrás del otro bailando como dementes, eh, se dirigieran a los santuarios, que eran bastante comunes en todo ese territorio para aquel tiempo, de un santo al que llamaban San Vite. San Vite, eh, en, eh, en italiano se decía San Vito, ¿ya? y recordaba en realidad la leyenda de un jovencito de nombre Vito, efectivamente, que eh, eh, se había convertido al cristianismo en tiempos del Imperio Romano, que, este, que había eh, salvado a puro ruego al hijo de, a uno de los hijos del emperador Justiniano, uh -huh. que eh, que eh, había sido ya condenado, digamos, por los médicos de aquella época, no se sabía lo que tenía y se moría y no había con qué darle. Vito rogó y rogó y rogó por él hasta que se sanó. Y eh, en lugar de agradecerle por los servicios, en realidad dijeron que aquello no podía ser obra de este, del Señor, tenía que ser obra del demonio y lo terminaron condenando a muerte. Ya, Lo mataron de una manera espantosa, lo metieron en una olla con aceite y calentaron la olla hasta que hirvió junto con el aceite. A ver si me entendés en los últimos momentos de su terrible final Vito eh, señaló a todos y le dijo que corrieran la voz que él su último deseo era que el día de su muerte no se celebrara con llantos sino con bailes. Desde entonces las epidemias de baile que este, cundieron por la Europa medieval, digamos hasta el final del, del medioevo y principios del Renacimiento, se conocieron con el nombre de el mal de San Vito. Y hasta el día de hoy seguimos pensando en esos términos. Te agarró el mal de San Vito cuando vimos a alguien muy, este, muy eléctrico. así. Aquí vienen todas las opiniones. Nunca se supo verdaderamente qué fue lo que pasó. Eh, yo, por supuesto, tengo mi propia perspectiva histórica sobre el asunto y creo que eso tiene que ver con eh, un doble proceso contradictorio que se dio a lo largo de la mayor parte del medioevo. Aunque a ustedes les parezca extraño y aunque muchos historiadores consideren el medioevo como una época oscura, triste, eh, siniestra, etc. así aparece la mayor parte de las veces en las películas, sí. ¿no? una cosa horrible que este, eh, en realidad no era tan así, las eh, la pintura sobre todo, este, hay un pintor bellísimo que a mí me encanta que se llama Bruegel este, eh, que, un pintor provenzal, en aquel tiempo un excelente, digamos que registró en muchas pinturas las fiestas campesinas. las fiestas eran imponentes en el campo y eran permanentes, pero fueron sistemáticamente clausuradas, prohibidas y violentamente reprimidas por las autoridades de la iglesia y las autoridades políticas que se aliaban con ellas hasta que este, en el medioevo, este, eh, en las últimas eh, décadas y siglos del medioevo, esas fiestas empezaron a desaparecer lentamente, eh, hasta prácticamente extinguirse. La idea que tenemos de una época oscurantista y triste, en realidad viene de que el relato histórico que tenemos lo hizo, lo hizo la gente del Renacimiento posterior. Que este, necesitaba justificarse a sí misma, digamos, y los países que empezaron a nacer a partir de aquel entonces, diciendo que todo lo anterior había sido una época oscura y espantosa, pero no había sido así. Pero sí había sido una, este, una época profundamente reprimida. ¿ya? Y esa represión, en momentos de mucho dolor y de mucha miseria, como fue los momentos en que aparecieron estas epidemias de baile, mm -hmm. emergían como una necesidad imparable de recuperar la fiesta. Pero eso es una hipótesis de alguien que bueno, no, no, es, no es más que un aficionado a la historia. Si lo decís así, <laughs> yo me quedo con esa hipótesis porque la verdad me parece, primero, que va de la mano con la mayoría de las historias que, que hablamos, ¿no? De claro. que, que, que... Eso ni siquiera ah. es mi libro, ¿eh? es para vos que preguntaste. Y ahora voy con la pregunta tuya. ¿Te animas a repetirla? ¿Qué pregunta? ¿Cuál? Ah, no. no, no. No, las armas ya la contestaste. No, eh, tenemos muy poco tiempo, ya es tardísimo. Tardísimo. Pero en 30 segundos me tenés que responder esto, porque lo vengo arrastrando entre todos los mensajes de saludos, lo vengo copiando, además se me va para arriba y acá lo tengo y no lo quiero perder. Y es, dice lo siguiente: Arturo Escobar Ruiz Díaz, en Facebook. Hace un tiempo que escuché una postura según la cual siervos, si bien tuvieron una existencia despojada de derechos, tenían una jornada laboral más aliviada que la de, por ejemplo, los obreros de la revolución industrial, que además el calendario estaba bastante poblado de festivos. Es así, en resumen, ¿quiere decir que lo que hoy laburamos es mucho menos que de los que nos burlamos como siervos? Es muchísimo menos, sí, sí, es muchísimo menos. La sobreexplotación monstruosa de poner a gente trabajando hasta morir es un invento de la revolución industrial. ¿Ya? Ni los esclavos trabajaban como trabajaban las familias obreras durante los inicios de la revolución industrial. Y si ahora eso cambió, un poco y en algunos lugares fue por la organización y la lucha de la clase trabajadora, si no, eso no hubiera cambiado nunca, porque es base fundamental, digamos, del, este, del capitalismo industrial. Eh, sí, efectivamente es cierto, había muchísimo tiempo para la fiesta en los feudos, eh, no había un control, imagínense, que eran familias trabajadoras. No tenían personas atrás, viste, dándoles este, latigazos en la claro. espalda para que trabajaran muy bien. No tenían patrones, no tenían patrones. Eran sí siervos de un señor al que tenían que responder en caso de necesidad de guerra. Y entonces eran justamente los campesinos, además de los vasallos, los que iban a pelear en los ejércitos. ¿Ya? Pero el trabajo cotidiano estaba mucho más lleno de fiesta de fiestas además antiquísimas, de las que hemos estado hablando además con esto del solsticio, eh, y la imposición de la, de la, eh, del catolicismo en todo el territorio de Europa, la imposición como obligación del catolicismo, eh, tuvo un efecto interesante en ese sentido. El calendario se llenó de santos. Al punto de que todavía hoy pensamos en el santo. Le decimos ¿cuándo es tu santo? dicen las, las personas más, este, más viejas, digamos, refiriéndose a tu cumpleaños. Porque todos los días tenían un santo. Aparecían en este, hasta se yo creo que todavía, digamos, debe salir el santoral en el este, en el calendario del banco de seguro del estado. Acá digamos todos los días tienen un santo distinto, digamos, ya. Y todos esos santos se festejaban, ya. Eh, eso no cambió hasta muchísimos siglos después, incluso de la, este, del, eh, del, eh, del medioevo, y hasta el, el siglo XIX, hasta entonces, aquí en Uruguay y en toda América Latina, pero aquí en Montevideo, por ejemplo, la iglesia tuvo que hacer una campaña que duró años para imponer la celebración de la cuaresma, porque el carnaval ya venía durando como un mes y medio o dos. Cada año se alargaba unos días más, ¿entendés? Y la gente no estaba ni ahí, pasaba borracha, se iban a trabajar. Y eso pasó en Montevideo hace 200 años, ¿ya? Eh, ¿Qué es esto de la cuaresma? Una fiesta, que una celebración en realidad este, católica de recato, no se puede hacer nada, no se puede comer, no se puede hacer ruido, no se puede hacer nada, digamos, 40 días antes de la Pascua, se llama cuaresma. Y eso coincide con el final del carnaval actual. y este, Eso es porque la iglesia tuvo que imponer eso poco menos que a la fuerza. ¿ya? De lo contrario, todo el año es carnaval, como, como, como el dicho, digamos. Y eh, muchas, eh, eh, durante la mayor parte de nuestra historia, de nuestra historia, eran más los días feriados que los días de trabajo. ¿Ya? Eso tuvo que empezar a limitarse y recién pudo empezar a limitarse hacia mediados del siglo XIX, ¿Ya? justamente porque los países modernos... Los países verdaderamente avanzados, es decir, los países europeos y Norteamérica, ya este, tenían a la gente mucho más acogotada por entonces, digamos, y eso era el signo de la modernidad. Efectivamente, como, este, como pregunta el oyente, las condiciones de trabajo en muchos sentidos distintos eran mucho mejores en el, este, en el medioevo feudal, que todavía seguimos diciendo, eh, pero eso es... Este, esas son relaciones medievales de trabajo, pero en realidad las relaciones medievales de trabajo no eran tan este, esclavizantes como las que inventaron los imperios europeos a partir del siglo XIX. Me pasé los 30 segundos. Bueno. <laughs> Quedaron... Todas las leyendas y los mitos que nos siguen siguen vigentes hasta hoy, digamos, este, desde el medioevo hasta ahora, para una próxima. No sé cuándo, eso sí. lo decidirán ustedes, pero si, si los si la, si ustedes tienen ganas, digamos, de conocer cuáles son las leyendas, costumbres, conceptos que siguen vigentes en nuestras vidas cotidianas desde los lejanos tiempos del medioevo europeo, bueno, pues dedicamos una, este, una mateada completa a eso. Me gusta. Sí. ¡Uy, oh, sí! Sí. Exacto. Es verdad, es verdad. Les eh, gracias por... Este, ya me iba a olvidar completamente. Eh, tengo una gran amiga que aquí en el Uruguay se ha ganado un rincón en el corazón de muchísima gente, que es Lourdes Ferro. Ella es eh, tarotista, astróloga, tiene un muy visto programa, digamos, en un canal abierto aquí en Uruguay. Eh, y yo tengo el honor y la fortuna, digamos, de ser columnista en ese programa. Una vez al mes voy allá y cuento algunas historias según la fecha en que caiga o temas que se nos ocurran. Eh, mucha gente me ha preguntado incluso, ¿pero qué tenés que ver vos con el tarot o con la astrología? Nada. Pero Lourdes Ferro es una persona encantadora, que tiene una convicción profundísima y unos conocimientos enormes dentro de su disciplina. Hace apenas algunos días... Eh, termino de, este, de editar su último libro, que han sido un exitazo los libros de, de Lourdes. Su último libro está íntegramente dedicado a la luna. Y no solo eso, tuvo la enorme deferencia de pedirme que yo escribiera el prólogo. Eh, la presentación oficial de ese libro es justo el miércoles que viene y me pidió, por favor, que estuviera presente, digamos, en la presentación que va a ser a través de las redes. Como coincidía con estas mateadas en el aire, entonces lo consulté con el equipo y terminamos decidiendo que en lugar de la próxima mateada del miércoles, vamos a transmitir, digamos, a retransmitir. La, este, junto con Editorial Planeta, el canal de Lourdes de Ferro, que es multitudinario, etcétera, vamos a, este, a retransmitir la presentación de ese libro fascinante sobre la luna. Este, tuve la fortuna de ser de los primeros, digamos, en conocer algunos de los capítulos escritos y está divino, está hermosísimo el libro, es muy emocionante. Y sí, para mí es un honor participar en él, así que eso es lo que vamos a hacer el miércoles que viene. Pero vamos a tener que retomar, digamos, este, este tema porque la mitad de las cosas que tenía ganas de contarles en torno a el imaginario, la leyenda el mito del rey Arturo, el mito celta, digamos, milenario, que ha cambiado contenidos contenido según este, los vientos de la historia, digamos, pero que es el mito fundante, digamos, de todos los pueblos celtas, no solo los de las Islas Británicas. Y de ahí para adelante, no sé, poder hablar de Leonor de Aquitania, de los mitos de, de, este, de, de cómo entrar, de, de qué cosas vinieron de Oriente cuando este, volvieron los ejércitos de las Cruzadas de las brujas, de lo que pasó, bueno, tenemos miles de cosas para conversar todavía sobre el medioevo y en particular para conocer cuáles de esas cosas siguen vigentes y las hemos incorporado y naturalizado en nuestras vidas cotidianas. Sí, te propongo algo, les propongo Dale. algo, ya que a estamos ver. ¿no? Eh, bueno, el próximo miércoles, como dijimos, vamos a retransmitir a Lourdes. Eh, ¿En qué horario me dijiste, Andrés? Entre, las, 20 y las, entre las 8 y las 9 de la noche más o menos va a ser la transmisión. Eh, ¿Es en directo? Es en directo. Es en directo. Bien. El otro para el siguiente. Retomamos tema o oh, ya que salió el tema de la Revolución Industrial que fue uno de hoy estuvimos enredadamente. Es, hoy es otro. Hoy es, es otro. Estuvimos así. ¿Qué vamos, iba a. Decir. Me encantó. Si continuamos. Me encantó. O pasamos y bueno retomamos luego. Tienen el chat, tienen todos los medios, digamos, este, en todas las redes para participar y bueno en la semana evaluaremos. Entre los dos temas, volvemos a recapitular, no quiere decir que vayamos a eh, eliminar uno de los dos, decir, eh, estamos hablando del orden, digamos, ¿no? salió el tema de la revolución industrial, ¿Qué cosa, es esa? qué cosa es la revolución industrial y de qué manera moldeó nuestras vidas, digamos, desde la invención de las máquinas de vapor en, en, este, en Europa. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas es... El costado místico, si se quiere, de la, de la Edad Media, los templarios, la forma. Uy, imagínense, miren, ta, 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 ta. Me traje me traje la taza <laughs> que me regalaron, muéranse de envidia, la Orden Templaria de América, me regaló esta taza, digamos. Este. Ah. No sé, todas esas cosas desde el rey Arturo, los caballeros, las damas, Leonor de Aquitaña, los templarios, nos queda todo eso por el camino para conversar. ¿Cuál de los dos temas elegimos para el siguiente miércoles? Lo deciden ustedes. Muy bien. Recordamos una vez más el sorteo del cupo para la cátedra libre, que empieza el 20 de julio. Bien. Entre todos los que se suscriban a nuestro canal de Twitch que estamos por suerte aumentando de seguidores. Y bueno, y todos los demás tienen la invitación abierta Exacto. de participar en la primera sesión totalmente gratuita de la Catedral Libre, 20 de julio. 20 de julio, exactamente. Bueno, cerramos por acá hoy. Yo creo, ¿no? Sí. ¿Vamos a dormir? Sí. Dale, gracias. Gracias.